Bien, y hemos llegado al final. Decía una canción de Sui Generis, todo concluye al fin. Bueno, acá estamos terminando este especial de los 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria. Bueno, un gusto haber compartido con todas y con todos. Mencionar un poco también a quienes están del otro lado de las cámaras, que no están saliendo acá, pero que son parte de este colectivo de Giramundo Televisión, a la Noe, a la Guille, a Sil, a la Janet, al Gustavo, la Aye, que hoy no ha podido venir, pero que es parte también del canal, al Eduardo. También agradecer a nuestro compañero corresponsal, Eduardo Jiménez, por su trabajo colaborativo, por su compromiso por la comunicación popular. También a la Eli, a la Guni, a Yasmín González, cantautora que estuvo por acá por el programa en este cumpleaños. Antes de irnos, también recordar que una vez más que este programa es por el aniversario número 13 de Giramundo Televisión Comunitaria, pero que es parte también este homenaje a Darío y Maxi, que fueron asesinados por el Estado de la provincia de Buenos Aires en complicidad con el Estado Nacional aquel 26 de junio del año 2002 en el Puente Pueyrredón, que somos parte y nacimos como en la lucha del año 2001, 2000, 2001 y en el 2002. Y bueno, que toda la historia del canal también está vinculada a esa historia de lucha que comenzó quizás unos años antes, en los 90, con todos los conflictos de los piqueteros, los cortes de ruta. Pero bueno, acá estamos y seguiremos estando haciendo comunicación comunitaria. Pero antes de la despedida, queríamos presentar al último de nuestros cantautores mendocinos. Un orgullo tenerlo acá presente, a Nahuel. ¿Cómo andas, Nahuel? Muy bien, gracias. Bueno, él también ha estado en otro cumpleaños, ¿no? Creo que fue el cumpleaños número 10 que estuvo tocando, que también hacía frío como hoy. Pero no estamos tan olvidaditos, estamos en el pasillo de la casita colectiva. No sé si estuve los 13 cumpleaños, pero No, sí, en el más. 10 estuviste, seguro. Así que bueno, contanos un poco para quienes no te conocen, ¿qué haces vos? ¿Cuál es tu música? ¿A qué te dedicas? Yo soy un cantautor de la provincia de Mendoza. Hago y canto mis canciones. No sé, cover, yo te pido un no, mejor que no. También, pero fuera de cámara. Sí. Yo aprendí a hacer canciones tocando otras canciones que no eran mías, digamos. Así que sí. Y también me divierto mucho haciéndolo. Por ejemplo, me parece que he cantado algunas de Sui Generis y esa que vos decís me parece que es de Manal. Tenés Por razón. ejemplo. Sí, Entonces, sí. bueno. Entonces sí canto algunos covers. Eso era mucho antes de los 13 años, entonces no me acuerdo eso. Canto mis canciones, me gusta mucho la música de este lugar. Entonces hago canciones con raíz en la música de esta región. A eso suenan mis canciones, suenan muy folclóricas, tienen mucho que ver con la tonada, con las tonadas y su tradición, digamos, y su tradición en distintos cancioneros de América Latina. Vos no sos de acá, del departamento de Guaymallén. Pero ya casi que sí, Casi, ya está. también soy de acá. Yo nací en San Carlos, viví ahí hasta los 18 años, en un valle central de la provincia de Mendoza. Y bueno, y una vez me vine para acá y me ha costado irme. A mí me parece también importante resaltar, antes de presentar la canción y antes de despedirnos, que Nahuel, además de ser cantautor, además de ser un excelente cantante, también es un cantante que está comprometido con las luchas sociales, ha estado participando y acompañando a las luchas campesinas. Y acá hemos tenido la suerte de recibir la visita de algún otro testigo también. Bueno, sí, pero esa historia yo no la cuento, digamos. No sé, la vivo, participo, acompaño, estoy cantando para ellos, para ustedes. Pero bueno, ¿qué más decir que, no sé, yo me siento inspirado, digamos, por el trabajo de ustedes. No hago más que venir a participar y a estar y a cantar. Bueno, ya dentro de poco, cuando termine de cantar y terminemos con los saludos que quedan, que han llegado a último momento,
tenemos tiempo para brindar con un vino y para pagarle ahí su música. ¿Qué tema va a presentar? Quiero cantarle una canción que hoy, pensando en venir acá, me la recordé, digamos. Se llama Quien Pudiera y es una canción así, bueno, podríamos decir que es una canción de amor a quienes luchan y a quienes dedican su vida y el fin de su vida a las causas. Está inspirada fuertemente en la figura de José Martí y en su pueblo, pero yo vengo aquí y la canto en Guaymallén para sus luchadores. Bueno, me despido, agradecido de que hayan estado acompañando, que nos hayan estado viendo. Y bueno, nada más, los dejo, nos veremos en algún próximo programa y los dejo con Nahuel. Gracias. ¿Quién pudiera amar sin atadura? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Hay quien pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera, quien pudiera amar. ¿Quién pudiera ser la transparencia? ¿Quién pudiera solidaridad? ¿Quién pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad? Hay quien pudiera, si lo que tienen lo ofrecen y de aquello que carecen no saben necesitar. Quien pudiera amar, quien pudiera amar, liberar su pueblo, inmolar su cuerpo. Quien pudiera más, quien pudiera amar, ser tu soldado, América. Quien pudiera amar y después volver para irse a, pero sin irse de. Quien pudiera amar por milonga o habanera su canción cantar. Quien pudiera amar trovador, campero, payador, rimero, décimas o pregón. Quien pudiera amar, quien pudiera su canción cantar, cantar, cantar. Quien pudiera amar, quien pudiera improvisar. Quien pudiera amar, quien pudiera dar, dar sin esperar. Quien pudiera amar, quien pudiera. A la humanidad, ve a mi paisano, qué grande el país de José Martí.